Bueno, y acá arrancamos con una nueva historia, un paseo delicioso que hice en el 2018 y se los vengo a compartir. Aquí arrancamos desde este punto exactamente en Medellín y aquí vemos pues como en el mapa todo el recorrido que se hizo en bicicleta. Pues se ve ahí como Barbosa, La Concha, pues Alejandría, La Concha, fuimos hasta San Rafael, de San Rafael el Peñol, de Peñol a Medellín, pero ahora lo vamos a ver pues como con más calma y les voy a mostrar pues como lo más importante, lo que más se disfrutó en todo el paseo. Traté de tener foticos de todo. Aquí vamos entonces. Ya estamos en Barbosa subiendo para Concepción, pero muy duro para mí, que no estoy acostumbrado. Paguigo, el amigo mío, ya me lleva como que 100 metros de ventaja por allá adelante, pero muy bonito y se vuelve muy rico por acá. Mucha paz y el aire es diferente. ¿Saben qué delicia? Hola, son las 7:48. Las 7:48 de la noche y nos cogió el aguacero. Estamos aquí en un baño en construcción. Aquí estamos, les muestro así. No se ve mucho, pero ahí saben. Y disfrutando mucho, con un poquito de frío, pero ya nos cambiamos porque el aguacero es tremendo. Y nos quitamos la ropa mojada. Y bueno, nos vamos a disponer a quedarnos aquí este ratico de noche hasta que, no sé hasta qué hora, y ahí seguir el camino. Esa noche estuvo tan dura y con tanto frío que nos tocó levantarnos a las 3 de la mañana. Pero bueno, salimos entonces ya. Durante ese día fuimos a La Concha, fuimos a Alejandría y terminamos en San Rafael, que era pues el destino que teníamos. Pues digamos que de ahí subimos una montaña un poco difícil hasta que ya logramos llegar a la punta de la montaña ya como para descargarnos hasta La Concha. Eso fue muy agradable porque pues después de estar tan cansados, de haber dormido mal con tanto frío, poder bajar y desayunar un cafecito caliente con un pan de queso, pues fue delicioso. De ahí fuimos a Alejandría, dormimos como por este lado del camino que están viendo aquí y luego ya también una bajadita hasta una loma que fue muy fácil hasta San Rafael. Entonces aquí ya les voy a mostrar cómo fue esta parte de la historia cuando llegamos a La Concha. Thank you.
Déjelo, él está jugando, le duele. No, él no te hace daño. Eso es la energía definitivamente. Aquí ya después de desayunar salimos de la concha, ya camino hacia Alejandría. Y van a ver esos paisajes maravillosos que bastante disfrutamos. Por acá seguimos en Alejandría y aprovechamos para comer unas lulitas. Y esta es la trocha ya descendiendo hacia San Rafael. Vean cómo se ve hermoso, qué paisajes. Todo esto es el camino que va de Alejandría a San Rafael y me parece que se disfruta muchísimo más en bicicleta que en cualquier otro vehículo, creo yo.
Bueno, no puse música para escuchar la naturaleza, pero si les gusta más con música me cuentan. Ya después de este maravilloso día en San Rafael, salimos con dirección hacia El Peñol para pasar nuestra última noche. Salimos tipo 5 de la tarde y llegamos como a las 11 de la noche, sobre todo por mi nivel de deporte, físico, porque es que mi amigo sí tenía mucho físico y yo estaba pues un poquito atrasado. Entonces ese día salimos, llegamos hasta El Peñol y vean qué belleza también. Y vean esa belleza de paisaje con ese Guayacán. Ahí llegamos a comer pizza, a descansar. Vean esas caras de cansancio que tenemos. Esa noche la pasamos en Guatapé. Para el otro día a las 5 de la mañana salir. Ahí les voy a mostrar pues todo el recorrido. Salimos de Guatapé, pasamos por El Peñol, esas lomas, mejor dicho. Ascendiendo por ese lado. Yo estaba cansadísimo. Mucha parte me tocó caminando. Y mi amigo pues ya siguió su camino porque si no se aburría mucho de esperar. Pero bueno, fue todo esto, Marinilla, luego Guarne, todo esto pues que es la vía Medellín-Bogotá. Y ya hasta que por fin pude llegar a Medellín y a descansar y a recuperarme como por unos 2 meses. Porque mi estado físico, mejor dicho, lo necesitaba. Pero lo disfruté muchísimo, ya la última parte, 5 de la mañana.